Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Okay, can you tell me if you can listen very well to me, please? ¿Me pueden decir si el audio se escucha bien? Yes, yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Okay, we're going to give a chance in order to the rest of the class get connected to take the attendance list. Vamos a dar unos minutos para que los compañeros se conecten para poder pasar la asistencia. Teacher. Yes. Una consulta antes de comenzar la clase. Fíjese que yo intenté hacer la tarea de este día, pero ahí pide que usemos los auxiliares. ¿Qué auxiliares son? Porque no yo la hice, pero no la, bueno, de hecho la hice, pero la hice mal, porque no los he podido identificar. Ah, los auxiliares que le pide ahí, usted tiene que fijarse en la estructura de la pregunta. Es formar la pregunta. La pregunta, si tiene verbo, significa, y la oración está en presente, significa que estamos utilizando el simple present. ¿Cuáles son los auxiliares del simple present? Do y does. Ah, entonces esos son los auxiliares que le pide que utilice. Ahí dependiendo del sujeto, usted va a utilizar ese auxiliar. Sí. Okay. Y recuerde que puede hacer de que haya un caso de oración donde esté el do como auxiliar y el do como verbo. Ajá, hay varias que la ponen ya el do ahí. Ah, entonces si el do ya está, significa que ese do es verbo que está ahí, entonces usted necesita agregar el auxiliar. Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Good evening, welcome to the class. Perfect, everybody is getting connected. That's good. Welcome, welcome everyone. We're just giving a chance for the rest of the class to get connected in order to start with the explanation of the topic. Almost everybody's getting connected. How was your day? ¿Cómo estuvo el día? Was good? It was good. Very good. Excellent. That's perfect. That's perfect. I'm happy to know that. Yeah. Thank you. Welcome. Okay, very nice. Okay, perfect. We have 15. Okay, good evening. Welcome to the class. I'm happy to see you one more time. And we are going to have this class, which was gonna be very interesting for us because we're gonna have chance to practice speaking, to practice a sentence and how to create a conversation structure. That's what we're going to see today. We're going to have a lot of work in pair works, and you're going to have time to practice and to talk as much English as you can with your partner. Okay. So I'm happy to see you again. I'm going to check the attendance list.
As soon as you listen your name, please tell me present when you listen your name, okay? Okay, your chance. Perfect. Ana Daisy Fuentes Villegas. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Perfect. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Perfect. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Very nice. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay, welcome. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Thank you. Present, teacher. Okay. Heriberto Antonio Alas Menjivar. No. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Very nice. Heriberto, let me see, Heriberto. Hola, Iris Elizabeth. Quiero, todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, vamos a ver que Iris dice que no me escucha bien. Teacher. Yes. Sí, le habla Claudia de Gómez. Fíjese que yo oigo un poco cortado. No sé si es porque acá está lloviendo. También yo, teacher, pero porque también acá está lloviendo. Se le escucha entrecortado. Ok, ok. ¿Y los demás me escuchan bien? Yes, teacher. Yes, very nice. Ah, pues sí, entonces quizás ha de ser porque está lloviendo. Porque si fuera problema de internet mío, creo que ya me hubiera dicho acá señal baja, pero no me ha dicho. Entonces quizás hacer porque está lloviendo. Ahí lo que podrían hacer es utilizar audífonos para poder escuchar un poco mejor. Sí, okay. Okay, vamos a ver acá, me quedé con Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Ok, very nice. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok, very nice. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Present, teacher. Excellent. Karina Melissa Estrada Aldana. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. No. Mayra Roxana Hernández Flores. Mayra Roxana Hernández Flores. No. Miguel Ángel Domínguez Santos. Presente. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Olga Marlene Gómez Ríos. Presente. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present. Very nice. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Very nice. Welcome. Thank you. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Okay, Iris me dice que me escucha. Okay, vamos a esperar que se vuelva a conectar. Joana Beatriz Orellana Acevedo. No. Zenaida América Domínguez Asensio. William Mauricio González García. Present. Ok, very nice. Alguien de los que recién se haya conectado que no. Que no haya mencionado. Nelson Alfaro. Ah, ok, Nelson. Let me check, Nelson. Let me check. Nelson Alfaro, ok. ¿Alguien más? ¿Someone else?
No, right. Perfect. Okay. Welcome. We have too much work to do today. No sé, Iris, si ya me puede escuchar bien. Iris Elizabeth. No, creo que no me escucha. Okay. We have too much work to do today. We're gonna be working with the activities we have in Unit 2. Yesterday, we started with this part. We have a conversation in this paragraph, right? Nosotros terminamos esta actividad, hoy vamos con la Unit 2. Socializing. Entonces, vamos a tener acá lo que es la práctica con este conversation. Pero antes de todo, les quiero explicar un poco también sobre de qué se trata esta parte de la clase de hoy, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando. ¿Me pueden decir si me escuchan bien, por favor? Porque ahorita sí ya me dijo que tengo un poco de problemas con el internet. Yes, teacher. Okay, perfecto. Si de pronto ustedes me escuchan entrecortado, me avisan para repetir. Okay. Entonces, vamos antes de empezar a trabajar con esto, les quiero explicar un poco sobre por qué es lo que vamos a tener en la actividad de ahora. Lo que es how to make questions with simple present. ¿Se recuerdan ustedes del simple present? ¿Se recuerdan? Yes. Ok, simple present tense. Cuando hablamos de simple present tense, ¿cuáles son los auxiliares del simple present tense? Do and does. Do and does. Very nice. Y dijimos que el do, ¿con quiénes lo utilizamos? I, you, yeah. You, uh-huh. they, we. Solamente con eso, ¿verdad? Yeah. Okay, very nice. Y el does. She, it, ¿verdad? Que con ellos utilizamos nosotros lo que es el simple present. Esos son los auxiliares del simple present. ¿Verdad? Ok, alguien de los compañeros que vienen recién iniciando, me escuchan bien, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces dijimos que lo vimos anteriormente y que esto es lo que a nosotros nos da la pauta para hacer una pregunta o para lo utilizamos también cuando es. Aparte de pregunta, ¿qué más? ¿En qué oración lo utilizamos? Uh-huh. A ver si recuerdan. ¿Se recuerdan que vimos todas? Negative. Entonces, we use auxiliaries. In questions. And negative statements. ¿Verdad? Las utilizamos en preguntas y oraciones negativas, ¿verdad? Como por ejemplo, hagamos una pregunta. Ah, pero recuerden que no solamente es utilizar el auxiliar. ¿Qué más necesitamos? Subject, verb. Ok, necesitamos. Ahorita enfoquémonos solamente en preguntas. No en la oración afirmativa, enfocémonos en la pregunta. Auxiliary. Auxiliary. Subject. Last verb. No, yo no. Vos lo metido, yo no. Complement. Last complement. Right? ¿Y qué más? Question mark. Question mark.
question mark, ¿verdad? No, que no se nos olvide. Esta es la estructura para hacer una pregunta con simple present, ¿verdad? Con el presente simple. Y como su palabra lo dice, presente simple es una oración que va en presente, aunque normalmente a veces tiene significados que llevan hacia el futuro, ¿verdad? Pero es porque es una actividad que se mantiene constantemente. Ahora hagamos una pregunta. Utilicemos el auxiliar do. Ya tenemos el auxiliar do. Ahora escojamos el subject. I. Do bueno. I. Do I. Uh-huh. ¿Y ahora? Good evening. Do I is play soccer? Do I is play soccer? ¿Así? Yes. Okay. ¿Y luego qué más falta? Question mark. Question mark. Ok, muy bien. ¿Está correcta? The bird is not correct. No. Ah, ok. Ok, let me, give me a second. Yes. Do I play soccer? No, do I play soccer? Recordemos, nada más. El is no tiene que ir el is, porque recordemos que estamos utilizando simple present. Entonces aquí el verbo. Do I play soccer? Yes. Aquí el verbo to be ya no funge como un verbo auxiliar, sino que ya pasaría a formar parte de un complemento o parte del verbo, pero no el verbo central de la oración. En este caso el auxiliar es do. Y aquí dice, mira, auxiliary do, luego subject I, verbo play, y el complement soccer y el question mark. Entonces tenemos que aprendernos esta estructura, tenemos que andarla a cabe, no solamente para la clase de hoy, sino siempre, porque esto lo vamos a ver frecuentemente, el simple present lo vamos a ver a cada momento que tengamos una conversation in English, and every moment you have a text message, or you have to write the report. En todos esos momentos vamos a ver siempre el simple present, ¿verdad? Do I play soccer? Y luego, ¿qué nos falta? La entonación. Do I play soccer? Repeat. Do I play soccer? Do I play soccer? Do I play soccer? Do I play, soccer? Ajá, entonces, esa es una autopregunta, ¿verdad? ¿Juego fútbol? ¿Juego fútbol? Entonces, esa es una autopregunta. Ahora, hagamos otra con el do y cambiamos de subject. Does she study? Does she study English? Very nice. English. Every day. Ah, every day, perfect. Every day. ¿Y luego qué falta? Question mark. Does she study English every day? ¿Verdad? ¿Estudia inglés ella todos los días? ¿Verdad? That's the question. Entonces creo que en esta parte estamos bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Me pueden confirmar? ¿O tienen alguna duda? Sí. Si tienen alguna duda, pues me pueden decir para explicar algo más, ¿verdad? Ok. Luego lo otro que tenemos que recordar es que el sujeto puede ser reemplazado por qué. Por un nombre. Por el nombre, ¿verdad? Como por ejemplo. Do María. Ajá. Could. Ajá.
dinner. 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 Es das. Das. Das María. Das María, porque está hablando de ella. Excelente. Esa es la actitud que me gusta. Miren. Que si yo preguntarle a ustedes mismos, me digan, no, teacher, eso no, ¿verdad? Excellent, that's good. Ok, María se vuelve tercera persona, es she, ¿verdad? Entonces, por eso utilizamos el subject, auxiliary, does. Does María. Es lo mismo que decir, does she cook dinner? ¿Verdad? Solamente que cuando decimos María, somos más directos hacia quién estamos haciendo la pregunta, right? Específico. More specific, yes. Does María cook dinner? Hagamos un ejemplo de cómo podría reemplazar los nombres al we. Do Carlos. Carlos. Jaime. And Jaime. Jaime. Pablo. Hey, Pablo. Pablo, ajá. Room in the beach. Hey, hi, teacher. Ah, muy bien. Porque si la dejamos sí, hasta acá. Porque ahí sería day. Very nice. Si la dejamos hasta acá, se convertirían en day, ¿verdad? Porque. Yes. Ok, porque para identificar si están utilizando el nombre y están hablando de we. Necesito yo formar parte de esa lista, ¿verdad? Carolina, Juan, Rigoberto y yo. Me. Ajá. Ok, entonces Carolina, Roberto, Juan, en mí. En I, en I, en I. En mí es not. No, qué feo. Mira, como te salís, concéntrate, así que salgas. Ok. Yes. Si digo en mí, es incorrecto. ¿Te pintalo bien? ¿Cómo dice? Que se vea todo bonito. Hola, teacher. Hello, hello. Micrófono. Sí, hoy sí, ahorita sí ya. ¿Ya le escucho bien? Ah, vale. Si el lugar en I le pongo en me, es incorrecto. Es incorrecto. De una forma de la estructura es incorrecto en cuanto a este tipo de preguntas porque se utiliza el I. Pero en cuestión de conversation, para que la gente lo entienda, le van a responder, ¿verdad? No le van a decir, no, fíjese que está incorrecto, no. Pero ya en una escritura sí le van a decir, oh, mire, aquí es I, no es me. Porque el me se utiliza de diferente forma. Ok, dice. Gracias. Okay. Thank you. Ok. Entonces la clave para identificar si estamos hablando de ellos es que yo no estoy formando parte de esa lista de más de dos nombres, ¿verdad? Y la clave para saber si estamos hablando de nosotros es que van los nombres y de último voy yo, ¿verdad? En este caso sería Carlos, Jaime, Pablo, and I. Run in the beach, me dijeron, ¿verdad? Ok. Entonces decir, do Carlos, Jaime, Pablo, and I run in the beach es lo mismo que decir, do we run in the beach? Es lo mismo, ¿verdad? Con lo único es que aquí estamos siendo más específicos. Es la única diferencia. Right? Right. Ok, excellent. Ahora, hagamos una para reemplazar el sujeto it. ¿Cómo podemos reemplazar por un nombre el it? Dos. Dos. The table. It's big. No, porque no podríamos utilizar el verbo to be. Okay. That's the table. No. The title. No. Uh-huh. Analicemos ahí cómo la podemos hacer. Yo los estoy escuchando, soy el que está digitando, ¿verdad? Primero, enfoquémonos qué es lo que queremos preguntar, ¿verdad? Uh-huh.
teacher. Hello. Sería, is Bill. That's the table in the school. Ok, vamos a ver, ¿qué me decía? Permítame, Hilda. Me estaba does hablando. Clear the table. ¿Cómo? Does clear the table. Does near the table. Does clear. Does. ¿Así? Yes. Does clear the table. Uh-huh. Ok, la oración, oh. ¿La oración sería cómo? Trato de decir que si está limpia la mesa. Ah, entonces ahí para utilizar esa... necesitamos verbo to be. ¿Para qué utilizamos el verbo to be? Para hablar sobre... Para cero estar. Cero estar, ¿verdad? Siempre que hay una oración refiriéndose a cero estar, es el verbo to be. Ahora, en este caso, estamos hablando más sobre otro tipo de acciones. Otro tipo de acciones en base siempre a la table. Porque la table la podemos utilizar también en verbo to be, pero es para saber si es o está. Ok, ahora veamos. To the right. Hola. In the house. To the right. Does the table to the right. Así. Yes. Uh-huh. Ahí dice la mesa a la derecha. No es pregunta. Uh-huh, no es pregunta. Does the table in the house? Vaya, esa pregunta. Does the table is a ring? Does the table printer in blue? Vaya, ese tipo de preguntas que me están haciendo están buenas, pero están en ver, es para utilizarlas con el verbo to be. Uh-huh. Está pintada, está nueva. ¿Verdad? Eso es para hablar con el verbo to be. Recuérdense que para el utilizar el simple present es para hablar sobre alguna acción, alguna situación referente a la mesa, pero que no sea ser o estar. Teacher. Yes. It's a table. Is for 18. Para comer, como dice. Eight. Ah, does the table. Okay, también sería con el verbo to be. Pero sería. Es la mesa para comer, ¿verdad? Uh-huh. Que, se la voy a terminar yo para que más o menos analicemos cómo. Mire, does the table cost too much? ¿Verdad? Como quien dice, y la mesa cuesta mucho dinero. Está costosa. Es cara. Es cara. Ajá. Ajá. Cost too much, ¿verdad? Uh-huh. Costó mucho la mesa. ¿Ah? Costó mucho la mesa, sería la pregunta. No, cuesta mucho la mesa. Cuando decimos how much is the table? Ah, también. ¿Y ahí dónde está el verbo? ¿Ah? ¿Y dónde está el verbo? Ahí está. Cost. Cost. Yes. Okay. Okay. Y aquí tenemos, miren, auxiliary. Y aquí tenemos el it, referido a la table. Y aquí tenemos el verbo cost y luego el complement. Too much con el question mark, ¿verdad? Okay. De esa manera las podemos utilizar. Hagamos otra con el it, para que nos quede bien clarito. Das. Recuérdense que el it puede ser una empresa, puede ser un estadio, un equipo, puede ser un animal, puede ser una casa, puede ser una calle, puede ser... cualquier cosa que sea singular, singular. Teacher, podría ser the, ¿cómo se dice avión en inglés? ¿Cómo? Airplane. It a big airplane. Car. Airplane. Avión. Ajá. Ajá. Dos the airplane. Dos it a big car.
That's the airplane. Plane. Airplane. Airplane. Okay. La que airplane. Me, okay, la que me estaba diciendo el compañero del carro es para utilizarla con el verbo to be. No, okay. Edwin estaba diciendo la del carro, ¿verdad? Ajá, es para utilizarla con el verbo to be. Siempre para preguntar qué color, si dónde está parqueado, si es nuevo, si es viejo, ¿verdad? Es verb to be. Ok, ahora, ¿dos de airplane? Travel a Miami Beach. To Miami Beach. Welcome to Miami Beach. Yes. Vaya, miren, aquí tenemos la pregunta, ¿eh? ¿Y el avión viaja hacia Miami? ¿Verdad? Entonces, ahí sí está bien la pregunta. No sé si hay alguna duda hasta acá o estamos bien. Chen. Yes. No, Claudia, y cuando usted nos dice con el verbo to be, es que no podemos utilizarlo en este tipo de question. No, en este tipo de question no. Ajá, entonces, vaya, quiero que tengamos claro. ¿Esto ya lo notaron o les doy chance que lo noten ahorita? Yes. Ok. Tomamos. Ok, lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. Yes, teacher. Ok, ahorita voy. Está claro. Todo lo que va con el verbo to be son afirmaciones, ¿verdad? Sí, vaya, es que los que van con el verbo to be, quiero que tengamos esto, mire, verb to be. Es para hablar ser o estar. ¿Verdad? Por ejemplo, el carro está nuevo. El carro, ¿verdad? Es usado. El carro está cerca de la casa. El carro está en el parque. El carro es alquilado, etcétera, ¿verdad? Todo lo que sea de ser o estar en cualquier tipo de oración. Mi mamá está enferma. Mi papá es joven. Mi mamá es empleada. Mi papá es intérprete. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ser o estar siempre va a ser verbo to be, ¿verdad? Ahí tenemos que tener claro. Y para hablar sobre la acción que desarrolla una persona, ya no es verb to be. Ahí utilizamos simple present. Sí es en presente la oración, ¿verdad? Uh-huh. Y usted me va a decir, teacher, pero deme un ejemplo. Ok, les doy el ejemplo. I am a teacher. Pongamos atención todos para que nos quede claro esto, ¿verdad? I am a teacher. Verbo to be, ¿verdad? Yes. Aquí está el subject, verb to be, y el teacher, complement. Okay. Yo soy un maestro, yo soy un maestro. Ah, y ahora, ¿cómo puedo hacer una oración con simple present referido a este tipo de oración, que yo soy un maestro? I teach English at school. Y aquí tenemos simple present, miren. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Verdad? En la primera dice qué es lo que soy. ¿Qué es lo que soy, verdad? En la segunda dice qué es lo que desarrollo. ¿Cómo lo desarrollo, verdad? El verbo va en su forma base. Sí. El verbo va en su forma base. Teach. Solamente en terceras personas es que tiene las modificaciones. ¿Se recuerdan que les expliqué las modificaciones de terceras personas? Yes. ¿Verdad? Cuando llevamos he, she, or it, es que el verbo sufre la que se le agrega S o ES. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Uh-huh. Ok, entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Verdad? I teach English at school. Aquí habla sobre qué es lo que yo desarrollo. Ya, yo enseño inglés en la escuela. Y aquí dice qué es lo que soy. I am a teacher. I am a teacher. Solamente soy un maestro, ¿verdad? Y I teach English at school. Yo enseño inglés en la escuela. Entonces la clave para identificar
si es verbo to be o es simple present, lo que tengo que utilizar es que tengo que llevar un verbo. Tengo que llevar un verbo para saber si es simple present. Y para saber si es verbo to be, no llevo verbo más que el verbo to be, que sirve como verbo y auxiliar al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Ya se fijaron que aquí no hay otro verbo? ¿Ya lo notaron, verdad? Yes, teacher. Y acá no hay verbo to be, pero sí tenemos el verbo. Yes. Teach. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿O hay duda? Yes, teacher. Teacher, y eso es simple present, pero ¿cómo sabemos que tiene que ver el auxiliar? Ah, en la pregunta. Aquí dice, ¿para qué utilizamos el auxiliar? In questions and negative, ¿verdad? ¿Cómo puede ser la negativa de esta que acabo de hacer? I don't teach English at school. I don't teach English at school. Teach, digo yo. Teach, perdón. I do not teach English at school, ¿verdad? Aquí tenemos la negativa, miren. Do not. Y muchas veces lo podemos encontrar contractado, ¿verdad? De esta manera. Don't. Y es lo mismo. I do not teach English at school. I don't teach English at school. Es lo mismo, ¿verdad? Por eso lo pongo en paréntesis. Porque pueden utilizar este o este. ¿Verdad? ¿Y cómo sería la pregunta de esto? Do I teach Do you teach English at school? Ah, ok. ¿Y por qué el you? Do I teach English at school? Ah, do I. Vaya. Do you teach English at school? Ya le voy a explicar por qué. Do you teach English at school? ¿Por qué pongo el you? Porque alguien me está preguntando. Entonces, yo para contestar ay es porque alguien me está haciendo una pregunta. Por ejemplo, si yo le digo, porque si yo le digo a Ana, por ejemplo, do you teach English at school? ¿Cómo me contestaría Ana? Yes, I do. Ajá, esa es la forma corta, pero si le pido lo correcto, entonces ella diría. Yes, I do teach English at school. Mira acá dice, ¿ves? Solo en questions y negatives. En la afirmativa solamente llevamos el verbo, ¿verdad? Aquí le voy a poner affirmative. Aquí le voy a poner negative. Y acá tenemos question. ¿Verdad? Entonces por eso le pongo el you, porque alguien me está preguntando, ¿verdad? Al menos puede ser I si usted solito se está haciendo una autopregunta. Porque a veces nos pegan los ratos de locura y nos vamos al espejo, ¿verdad? Y nos quedamos viendo y dice, do I look good? ¿Me veo bien? Entonces, no, you don't. No, ¿verdad? Entonces, ajá. Hay momentos que nos pega eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Pero si yo estoy teniendo una conversación con alguien más, entonces significa que si para contestar ahí le tienen que hacer la pregunta con el you. Is it clear, right? ¿Estamos claros? Yes. ¿Me pueden confirmar los demás? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Claro, como el chocolate o como el acelguate. Chocolate. Ok, very good. Ok, ¿puedo borrar esto? Yes. Yes. Okay, yes. Perfecto. La clave en esto es que no se les olvide las estructuras. Bueno, yo les di la vez pasada en el módulo anterior la estructura de cada una, de la negativa, de la afirmativa y de la question, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Ok. Ok, very nice. Entonces, ahora vamos a trabajar con esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a ir a practicar esta conversation y luego vamos a tener este pair work que ya les voy a explicar, y vamos a tener esta parte de complementar. Vamos
a seleccionar. Dice, match the product service that, to coordinate on the industry type, check as with a partner, ¿verdad? Por ejemplo, si dice banks, ¿verdad? Aquí tenemos number one. Dice, the finance industry. Si soft drinks, y ustedes van a ir buscando aquí lo que, según lo que, según la empresa, qué es lo que hace, ¿verdad? ¿Qué hace? Uh-huh. Ajá. Y luego acá nos dice, vamos a escribir una oración que mejor diga sobre lo que se dedica de la empresa. Por ejemplo, dice, refresh and live. Y dice, at refresh and live, we distribute soft drinks. We are in the beverage industry. ¿Verdad? Entonces, así ustedes van a ir viendo. Fix and care. Ustedes ahí le van a inventar algo. Haciéndole simple present, miren. Uh-huh. Y aquí sí es verbo to be, miren. Pero ya hay un punto. Porque dice, primero dice en la acción. En refresco, en refresh light, we distribute soft drinks. Nosotros distribuimos. Aquí dice simple present, miren. Nosotros distribuimos. ¿Verdad? Es la acción que hace la empresa. Y luego utiliza el verbo to be para decir, somos, dice, una empresa, una industria de bebidas. De bebidas. Ya dice qué es lo que son. Y aquí, qué es lo que hacen. ¿Verdad? Para que veamos cómo está la situación de entre el verbo to be y el simple present. ¿Right? Ok. Entonces vamos a trabajar en este otro, y luego vamos a trabajar aquí que les voy a explicar algo. Los headquarters. Los headquarters, en algunos, cuando se habla en empresas pequeñas, son las jefaturas, en empresas pequeñas, de headquarters. Pero cuando hablamos de headquarters in general, nos referimos, ¿verdad?, a la sede central. Viene aquí, dice headquarters, the place where a company or organization has its main office. ¿Verdad? Entonces es la main office, es la oficina central, ¿verdad? La oficina central. Y el branch ya son las empresas que se distribuyen a nivel del departamento, del país, ¿verdad? Entonces, sucursales. Las sucursales, correcto. Dice, a shop or office representing a large company or organization in a particular area. Entonces, digamos que tenemos un banco y tiene su sede central en San Salvador, un ejemplo, uh-huh, en la capital. Entonces, pero tiene sus branches a nivel de todos los departamentos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, el branch es la que están en los departamentos y los headquarters son es la sede central, la central. Pero cuando hablamos de headquarters en una oficina pequeña, nos referimos también a las pequeñas jefaturas, ¿verdad? Que están dentro de la empresa. ¿Ok? Y acá, acorde a esta conversación, ustedes van a crear dos preguntas referido a esto. Van a trabajar en dos preguntas. Y ustedes las van a crear utilizando el simple present. Y luego aquí ustedes lo que van a hacer es 1, 2, 3 compañías. Van a anotar el nombre de una compañía, las branches y las headquarters. ¿Verdad? Y aquí otra, los branches y los headquarters. Y así. Ustedes tienen bastante conocimiento en eso, ¿right? Right. Ok. ¿Está claro lo que vamos a ir a trabajar? Yes. Yes? Yes. Yes? The rest? Yes. Ok. Y luego, en base a esta conversación, la van a tomar como modelo. Como modelo. Pero no es que tiene que ser, solo le vamos a poner aquí. Repeat, please. Hola. Hola. Repeat, please. Ah, ok. Ok, lo que vamos a trabajar es, en esta conversation la vamos a practicar. Quiero que la practiquen, ¿verdad? Luego vamos a trabajar en crear dos preguntas acorde a esta conversación. Ya no se las va a dar el libro, sino que ustedes tienen que crear esas preguntas con el simple present. Luego vamos a escoger 3 compañías, vamos a ver, anotar las sucursales, más o menos, no todas, ¿verdad? Porque no hay espacio, pero ¿dónde las tienen? Y luego, ¿dónde está la sede central? Luego de esto vamos a venir aquí a un ejercicio de ir seleccionando quién con quién, ¿verdad?
Y aquí le da la empresa. Y aquí, ¿qué es lo que hace? Usted va a ir buscando cuál es la, según el nombre de la empresa, cuál es la que va con cada una. Aquí ya tenemos number one, ya está hecha, ¿verdad? El bank, the finance industry. Es una industria financiera. Porque dice banks in general. Luego tenemos esta. Y ustedes van a crear acá una oración, ¿eh? Describiendo sobre lo que se dedica a la empresa. ¿Verdad? Y aquí ustedes ya tienen más o menos alguna idea de qué es lo que van a hacer. Y de último, lo que van a hacer es que van a crear una conversación con la persona que están trabajando. Una conversation. Que después, cuando regresemos de la breakout room, lo vamos a intercambiar en la clase. ¿Ok? Hello. Yes, teacher. Okay, teacher. Okay, very nice. Okay, teacher. Very nice. Pero antes quiero confirmar a todos los que tienen la cámara apagada. Quiero saber si van a poder participar. Yes, teacher. Okay, Karina. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Perfect. Yes, teacher. Okay, Claudia Yvette Samayoa. Yes, teacher. Okay, perfect. Okay, muy bien. Así porque así lo selecciona todo. Por okay, very nice. Okay, Mayra. Entonces la voy a agregar en alguien de tres para que esté acompañando ahí por cualquier cosa. Porque Mayra dice que va de camino a su casa. Okay. Tenemos bastante trabajo, ¿verdad? Yes. That's good. That's good. That's yes. Good. Let's see. Okay, vamos a ver acá. Room 6. Okay, let's go. Hello. No, hello. Hi, good evening. Good evening. Hi, I would work. Go home. Do you listen to me? Yes, I'm listening. You? Yes. You listen to me? Yes, I listen. Nothing. Okay. Do you know what we do right now? Hola, hola. Me dejaron sola, teacher. No, okay, aquí está. No. Creo que es problema de señal. Hello, do you listen to me? Yes, I'm listening. ¿Usted sí me escucha, teacher? Yes, yes, right now, yeah. Yes. Right now, yes, okay. Okay, we started practicing the conversation. Yes. Okay. I'm Jack and you, Rick, Karina. Could you start, please? I have three manufacturing branches in the country.
and whether in the hall quarters. They hall quarters. There in Panama. That's okay. I change the number. Okay. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. Too, I am Jack. I work for Next Inc. What does Next Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. That's Inex. Aquí podría, quiero ver, Aquí a Rick es que se les va a hacer, ¿verdad? Yes. A Rick. A Rick sería... Teacher, quiero preguntarle si tiene branch, o sea, sucursales. Ah, vaya. Entonces, aunque sea a Rick que le van a preguntar, porque a Rick le van a preguntar, ¿verdad? Yes. Tienen que utilizar el you, porque va referida hacia él. Pero, okay. O sea, directamente. Do you have branches? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Ah, ok. Uh-huh. Do you... Do you have, verbo tener, ¿verdad? I have branches. Branches, in the country, o en el department, o no sé cómo lo van a escribir usted. Ahí dependiendo. Sí. In department. In department. Ajá, in the department. Department. Ajá. Luego podría ser... What do you do in the company? What do you do in the team? Ana, in your week, what do you do? In this case, the conversation finishes in, they're in Panama. Está en Panamá. Mm-hmm. The question say, ¿qué parte de Panamá? Exactamente, ¿en qué parte de Panamá? Where play? Pero no, tiene que ser el tú. And where is the address? For example. Okay. Where is the address? Or where is the... Rick, what do you do? Where do you work? And Rick say, I work in Pollo Campero. No, porque tenemos que continuar esta conversación. Entonces tiene que ser sobre este tema. Por ejemplo, where in Panamá. ¿Dónde en Panamá? Ahí lo que van a hacer es hacer preguntas referido a la conversación. O sea, según las indicaciones, yo le he entendido que tenemos que continuar esta conversación. No. ¿Sí? No. Como dice, ¿qué preguntas le haría usted a Rick? Para continuar esta conversación. Entonces, la conversación aquí termina donde le dice él, ¿en qué sucursal trabaja? ¿Dónde está la sede central? La sede central. Entonces él le dice en Panamá. Ajá. Entonces yo quiero preguntar la dirección. Where are they located? ¿Dónde están ubicadas, verdad? Ajá. Podría ser una forma.
O podría ser como decía. Where is your address? Where is the address of the. Where is the address? Uh-huh. Of the headquarters, ¿verdad? Así podría ser también. But the indications say you ask Rick, no Jack. Ajá. Entonces, por eso les digo que la pregunta la tienen que hacer en base a esto. Le están preguntando a Rick. ¿Qué más le preguntaría a Rick usted? Where do you work? Uh-huh. Oh, where is the headquarter that you work? Uh-huh. ¿Verdad? Porque le están, dice, la pregunta es a Rick directamente, uh-huh. no a Jack. Uh-huh. Uh-huh. Porque aquí dice, miren, ¿qué tipo de dos preguntas le haría usted a Rick para continuar la conversación? Regreso en un momento. Okay. Bye. Una horita que sería how many people work at the Panama Hot Water? La que habíamos mencionado sería does hot water is being in the Panama? En español, ¿cómo es? ¿Es grande la sede central en Panamá? The hot water of Panama is big. Ah, okay. The next activity is okay. Yes. And headquarter is for the Colonia Flor Blanca. Okay. In this place, I see the office. Colonia Flor Blanca. Yes. Okay, sería. Jack go. Sería, does Jack go in anything? Sería la pregunta. No sé si estás de acuerdo. Mm-hmm, espérame, does Jack go in anything? Sí, me parece, fíjate, se escucha mejor. Jack trabaja en anything. La respuesta es yes. Does Jack go in anything? Yes, sí, he does sería yo la respuesta. Se escucha mejor. Ajá, la segunda me dijiste. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. ¿Cómo vamos? Tenemos una duda con relación al ejercicio número 4 de la página 19. Acá es de tomar de ejemplo compañías que ya existen. Sí. Como Claro, por ejemplo. Compañías que ya existen, correcto. Ah, ok. Uh-huh. Okay. Por eso dice la indicación, enliste tres compañías con sus, ¿cómo se llama? Sucursales en su país y agregue la ubicación de su sede central. Ok. Y bueno, aprovechando igual quizás preguntarle si están bien las dos que hicimos, las dos preguntas para continuar la conversación. Ok, díganme. Does Inex have branches in USA? Okay, very nice. Excellent. And does the company open on Saturday? Okay, very nice. Está bien. Perfect. Okay. Okay. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Entonces, pudiéramos elegir la Does company do cardboard boxes?
carports. Does Jack work in company? Teacher. Yes. How do you say her? En la parte del diálogo. Ajá, ajá. En la parte de abajo donde dice Rick, en la antepenúltima frase. And where are the headquarters? Headquarters. Headquarters. ¿Qué significa? Las headquarters son las sedes centrales. Ah. Uh-huh. Es una sede central. Creo que es solo eso, porque las otras ya las encontramos. Ah, perfecto. Ah, no, me falta. Ajá. Branches. Las branches son las sucursales. Ok. Pero en este caso, ese significado es en tema industrial, ¿verdad? Uh-huh. Porque si usted busca branch, en el diccionario va a aparecer rama. Ah, ok. Uh-huh. Este es el lenguaje industrial. Uh-huh. Uh-huh. Thank you, teacher. Welcome. Number four, Brenda. Well, yes. Maybe we can use the second Hello, teacher. Hello. The second question can be teacher. Yes. How many branch Nike and see? Okay, how many branches? Yeah. How many branches? How many branches Nike and see? All around the world. Eh. His question. There are many branches. Everywhere. Too yes. many. Too many branches. Too many branches and too many headquarters too. Yes, right. Yes, porque ya en unos países ya tienen bastante. Bueno, es una empresa grande. Yes, I think. En cada esquina le ponemos ahí. De cada esquina. At every corner. At every corner. Okay. What does Nike and Z do? Do, yes. Mm-hmm. Okay, the question that what does Nike do? Work. For company for many years. For many years. Teacher. Yes. Nosotros queremos preguntarle que a Rix, que si tiene muchos años en la compañía trabajando. Hemos formado la. ¿Le quieren preguntar cuántos años o si ya tiene bastantes años? Bueno, en realidad le queremos preguntar si tiene ¿cuánto? Bastantes años. Ah, entonces, o sea, ¿cuánto? Ahí, es que hay dos formas de preguntar que en inglés, ¿cuántos uh-huh. años y si tiene bastantes años? Uh-huh. Parece como loco, ¿verdad? Pero sí. Por uh-huh. ejemplo, para preguntar cuántos años, how many years? Uh-huh. How many years? Ah, pues estábamos en lo correcto. Uh-huh. How many years do you have in the company? ¿Verdad? Pero allí no va el do. How many years do you? Ah. Ajá, porque el how many years es una WH question. ¿Se recuerdan how many? How many? Sí, sí. Entonces sería how many years. Espérenme. O le pueden poner también how many time. De eso depende, ¿verdad? Como ustedes la quieren hacer y sería correcto. How many time do you have in the company? How many time or years, it depends. Depende de qué quieran poner, si años o tiempo. Time do year. No, how many time uh-huh.
Y si no le quieren poner time, le pueden poner year. How many years? Ah, how many years mejor. Ahí cualquiera de los dos que ustedes quieran utilizar. Ok, entonces how many years do you have? Do you? In the company. Ajá, do you? Ajá, do you? Yes, do you have? Do you have? Muy bien, sí, excelente. Do you have in the company? Ok. Thanks. Okay. Claudia, number four. Claudia? Claudia. Permítame que veo el libro ahorita. Salvador y lo vasco. San Salvador, Cojute y lo vasco, Zacate. Todas se las saben. Sí, ah, la tengo unas miras, creo que es así. Deja ahí. They have five headquarters. Another institution, another company. No, pero, o sea, branches, creo que es todo eso, ¿verdad? Y el paraíso de sol es acá. ¿Verdad que es al revés? La branches. Es esa la que tienen ahorita afuera. Ajá. Y la headquarter, que es la central. En la sede central. Ajá. Central es Paraíso de Osorio. Ah, pues la headquarter. Ajá. Y las branches are five. The branches. Todo esto. Yes. Another company. Universidad del Salvador. Ah, okay. Pues. Branches y San Salvador. No, branches, yo creo que son las headquarters y San Salvador. Okay. Headquarters is San Salvador. In branches there are San Vicente, San Santa Ana. ¿Cuál otro? I don't know. Solo eso creo que solo son tres. San Salvador, San Vicente, Santa Ana y Morazán. Yes. They are four. No me dejen afuera, Morazán. Cuatro, seis. Okay. Cuatro. They are three. Ay, aquí lo voy a poner la misma. ¿Sí? Headquarters. No, San porque Salvador. La central ya está en headquarters. Headquarters, the branch are in San Vicente, in Santa Ana, y ¿dónde dijo el teacher? Morazán. Santa Ana y Morazán. Another institution, the number three. Duy Centros. ¿Qué es?
Ponemos what is not the institution. Yes. Pollo campero. Ah, no, perdón. No, no sale con el pollo. Ah, no, pero ¿cuál? ¿Qué podemos poner de ese, el primero que pollo campero y San Salvador, verdad? Ya me dio hambre de cenar. Pongamos el pollo campero, pues. Don Pollo, desde que pollo campero y San Salvador. Ah, más o menos así. No, oye, yes or no? Yes. Don Pollo. Don Pollo, some branches is around in this El Salvador. Don Pollo. Segunda. Carl Ham. No sé si el reparar y cuidar es de carro o de... Bueno, ahí nosotros... Donde... Creería que nosotros le daríamos el sentido a la oración. Ah, ok. No. Ask the pigs in the car. Wait. ¿Cómo le haríamos ahí? Nosotros buscamos como la compañía. ¿En qué parte están? Fix and care. Fix and care. Vale, la palabra fix and care. Fix, reparar, ¿verdad? Uh-huh. En care, cuidar. Entonces hagan una oración referido a eso. Como la oración, como quien dice... el eslogan que ustedes tienen. Oh, ok. Uh-huh. Qué bueno que se me ocurrió, teacher. Gracias. Ok. Okay. Jessica. Hello, Jessica. Yes. Are you here? Yes. Okay. ¿Qué tal yes, y este eslogan lo usamos como arreglar y cuidar? Ay, qué. El car. The car. Ah. Sí. The fixing care. Learning the for example, is we take care of your car. Fixing care. Your car. Fix and care your car. No? Yes. Mm-hmm. The compliment is we are in the industry at this
Here. Okay. Jessica, we want to fix and take care of your car. Queremos arreglar y cuidar tu carro. Yes. We want to fix and care. No, we want to fix and care your car. Yes. 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 We want to fix and care. We want to fix and care and take care. Of course. Pero aquí nos haría falta otro. We are in the beverage industry. We are in the automotive industry. We are in the automotive. Absolute. We are ¿qué? In the automotive industry. ¿En español cómo sería? En la industria de carros. Ajá. Sí, en la industria de carros. Somos. We are the car industrial. Yes. Sí. Yes. Okay. Okay. In the next is job and travel. Good idea. Avianza. Yes. Jessica,
Yes. Hello. Hello. Aquí va esa otra. Avianza. We want you to enjoy your traveling. Yeah, that's Avianca. One moment, please, because the rain is strong. Okay. Okay, Jessica. Yes. Hello. Hello. Jessica. Hello, Zenaida. Hello, Zenaida. Vale. Jessica. Jessica. Hola. Hello, Zenaida. Hello? Hello. 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 Hello, teacher. ¿Cómo vamos con el trabajo? ¿Vamos bien? So-so. Okay. Hello, Karina. No, teacher. ¿Qué pasó con los compañeros? ¿La señal? Sí, yo creo que sí. Pero habíamos quedado que nos íbamos a trabajarlo y luego lo íbamos a compartir porque casi no les escuchaba. Ah, ok. ¿Y pero habían trabajado algo? No. Sí. Ok, ¿le agregó otro grupo o ellos le dijeron que se iban a conectar nuevamente? Pues él me dijo que sí. En teoría estábamos trabajando, pero de repente ya no estaba. Ok. Si tal vez se conecta, vamos a dar unos minutos. Si no, lo voy a mover con otro grupo. Ok, está bien dicho. Ok. Welcome. We have your money safe. Yes. Okay. Your money safe. We are the financial industry. Yes. Industry.
And the last one, the sound result. The sound result. This is like you work. Yes. The sound result. What is the slogan of your work? What? The slogan. Oh, it's like my shirt, like my t-shirt, Palo Verde. It's an, I don't know, what, how do you say, hoja, una hojita. Uh-huh. Yes, this is the log. Yes, Palo Verde. Yes. Yes. Palo Verde. The sun resort. For you, and you, for you, no. And you and family. Uh-huh. Okay, feed and care. Okay, the beauty and personal care industry. No more. Enjoy and travel. That's next. Again. Enjoy and travel. What example? For example, tourist industry. Industry. The tourism. Yes. At enjoy and travel. Enjoy and travel. The tour. Cuidado personal. The tourist industry. Enjoy and travel. Disfruto viajar. Uh-huh. Diversión y viaje, ¿verdad? Enjoy and travel. Invent. The tourist industry. Somos la industria del turismo para viajar en vacaciones. Ajá. Sus vacaciones. Así como vacation we the best vacation your family, for example. Nosotros. We have the best
vacation for your family? Yeah, this is example. We are the tourist industry, tourists to travel as family. Somos la industria del turismo para viajar en familia. It's okay. Your example is this. Repeat, please. We are the tourist industry. Industry, tourist. Uh-huh. Tourist industry. We are the tourist. We have the tourist industry. Industry tourists. Sí, yeah. To travel as a family. As a family. Sí. Business bank. Business. Okay, it's okay. Ángel, en Iris, les agregué a Karina porque con los que estaba trabajando tienen problemas de señal. Tuvieron que desconectarse. Ah, ok. Ok. Hello, Karina. Hello. Me dejaron, I am alone in another group. Ok. And exercise 6. Ah, ok. Where the tourist industries to travel as family. Hello, ¿cómo vamos? Hello. Vamos atrasados. Okay. Estamos ahorita a crear la conversación y pensábamos tomar de ejemplo lo que está en el libro. Yes, es para tomar un modelo y ustedes le pueden agregar ya su toque, ¿verdad? Okay. ¿Usted a qué área se dedica, Claudia? Finanzas. Banco. Ah, igual yo. ¿Usted? Igualmente. Ah, igual. Uh-huh. Ah, bueno, entonces, pues, vamos armando. ¿Preside banco o una sociedad cooperativa o no, algo así? No, banco. Ah, el mío es una sociedad cooperativa que es en menor escala del banco. Sí, un momentito que permítame, compañero. Estoy poniéndole el cargador que se me está dejando. Ya. Yeah. Bye. Entonces, como la hacemos similar, un poco parecida ahí como presentándome. My name is Claudia. Bueno, no sé si la comenzamos con usted o yo, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo le parezco? Está bien. ¿Cómo fue? Bueno, si comienzo yo, digamos, my name is Claudia. Para no ponerle lo mismo, nice to meet you, pero no podemos ponerle. No sé. De un solo, tal vez la empresa identificándose dónde trabaja. My name is Claudia. I work in cualquier institución, no sé. I work in Banco Cucatlán. Okay.
focus that run? Le voy a preguntar. I do you, ¿verdad? ¿Dónde trabajas tú? ¿O algo así? Uh-huh. Sí. Do you work? Work. Do you work? Vale. O sea, aquí sería. Entonces le voy a responder. Bien. Nice to meet you. I am Sule, or I'm Sule, and I work in IC. Nice to meet you. Suleima, o Silvia, ¿cómo le dices? Más que le gusta. Silvia, perdón, Suleima, Silvia Sule. Solo me dice a mi mamá y a mi papá. Vaya, entonces te lo voy a poner Suleima, ¿verdad? Nice to meet you. Okay. And I work. Ahí sé, o créditos ahí sé. Créditos ahí sé. Ahí sé. Así como se escucha, ahí sé. Es la abreviatura de créditos ágil y confiable. Ah, bueno. ¿Dónde queda eso? Santa Ana. En Occidente. Y tenemos una sucursal en Santa Tecla. Ah, bueno. Le vamos a preguntar. ¿Ve? Okay. Digamos, aquí sería. ¿A qué se dedica, verdad? ¿La compañía? Ajá. What does créditos ahí se do? Suleima, así como está ahí. Entonces, do Suleima. Ajá. Y le voy a decir que se dedica, sería we are financial industry. We are. Sería. Vamos a ver. Sí, porque, pero es que ahí, bueno. Sería. Sí. Yes. He does. Ah, perdón, he does. Sí. Yes, he does. Kitchen staff. Teacher, vamos adelantándonos. Así que no se va a extrañar que estamos hablando otras cosas. Charles. Estoy con la página 21 ya. No le oigo. Micrófono. ¿Ya realizaron la página, la conversation? Ya, todo. Ya. Ok. Bueno, y ya ahorita vamos. Había que crear en el 7 una conversación de 2 minutos enfocándose en la conversation anterior. Mm. También ya lo hicimos. Bárbara, eso, that's good. No, pues sí, se tiene que ver qué se hace. Excellent. Bueno, ya vamos para la central ahorita. Vaya, pues mándenos. Ok.
teacher, we yes. need more time. I'm sorry, time is over. Okay, very nice. Yo creo que si no le terminamos, anduvimos cerca. Y hubo algunos que sí terminaron, otros que se pasaron más de lo que ya habíamos dado, y está bien, ¿verdad? Pero lo importante es que vamos bien. Ahora me confirman si pueden ver la pantalla, please. Yes, right. Ok, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver si me ayuda Claudia Guadalupe. Una pregunta acá, the number one, en esta keyword three. Does INET have branches in USA? Does? INET, el nombre de compañía. INET, yes. Does have branches in USA? Oh, okay. Does INET have branches in USA? Very nice. In USA. Very nice. Okay. Perfect. Let's see. Joanna. Second question. How many branches does your company have in the world? Excellent. How many branches does your company have in your world? Perfect. Very nice. Excellent. Okay, vamos a pasarnos a esta otra hoja. ¿Dónde dice? The companies. Vamos a ver Ana Pineda. The companies. La paperwork four. Yes, the first. Just one. Sí, solo one. Okay. Campero. Campero, yes. Companies is Campero, branches in San Salvador, in Santa Tecla. Yes. Headquarters in San Salvador. Ah, oh, perfect. Very nice. Good. William Mauricio. Hello. Hello. Give me a company and branches with headquarters. Coca-Cola. Coca-Cola, yes. Branches Santa Ana, San Miguel, La Libertad. Uh-huh. Headquarters, San Salvador. Perfect. Very nice. Miguel Ángel Domínguez. Give me a company, branches, and headquarters. Companies, Asimex Group, branches, branches is the border Acajutla, the border Achadura, the border Aeropuerto, Airport, San Salvador, Colonia Escalón. Perfect, very nice. Very nice. Hoy sí está claro que es un branches y un headquarter, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, solo que quiero que recordemos que este vocabulario es vocabulario industrial, ¿verdad? Porque si usted busca branches en el diccionario, le va a aparecer ramas, ¿verdad? Y también se puede utilizar estos branches como ramas de la ciencia, ramas de la educación, ¿verdad? Pero acá en este caso se está refiriendo a sucursales. Ok, very nice. Vamos a ver, number one ya está hecho, ¿verdad? Vamos a ver Irma de Los Ángeles, number two, soft drinks. Soft drinks. Yes, we each. The beverage industry. The beverage industry. Okay, repeat. Thanks. Thanks. Okay, the finance industry. Finance industry. Okay, soft drinks. Soft drinks. Okay, y va con the beverage. The beverage industry. Okay, vamos a ver a Claudia Ivette Samayoa, Guide Tours.
guided tours. The tourist industry. Oh, very nice. The tourist industry. Letter I, right? Repeat, guided tours. Guided tours. Luego tenemos the tourism industry. Tourism industry. Solo que cuando estemos hablando no la vamos a hacer tourism industry, ¿verdad? Se están atorando, va a decir el que no esté escuchando. Okay, ya vamos a decir tourism industry, es de pasadita, va, pero le explico, no le van a hacer tourism industry. Okay, very nice. Let's see cardboard boxes. Let's see Suleyma. Number four. Cardboard boxes. The packaging industry. Letter G, the packaging industry. Packaging industry. ¿Qué dice el resto? ¿Es lo mismo? Yes. Okay, very nice. Industry. Repeat, cardboard boxes. Cardboard boxes. Okay, y luego tenemos the packaging industry. The packaging industry. Okay, very nice. La vamos a ver si me ayuda Iris Elizabeth Salazar. Buildings. Buildings, number five. ¿Cuál tiene number five? Number five. Letter B. ¿Cómo sería? ¿Cómo dice? The construction industry. Okay, very nice, perfect. ¿Qué dice el resto? ¿Esa es? Yes. Okay, buildings. Buildings. Okay, buildings. No buildings. Yeah. Listen, buildings. Buildings. The construction industry. Okay, no pronunciamos la U fuerte, sino como the construction industry. Very nice. Let's see mobile phones. Vamos a ver si me ayuda Zenaida Domínguez. Mobile phones. Mobile phones. The telecommunication industry. Okay, the telecommunications industry. Vamos a ver mobile phones. Mobile phones. The telecommunications industry. The telecommunications industry. Perfect. Vamos a ver Edwin Eliseo Oriana. Medicine. Seven. Okay. The number the pharmaceutical hey. Industry. Jay, ¿verdad? Jay. Yeah, the pharmaceutical industry. Okay. Okay, the pharmaceutical industry. Pharmaceutical industry. Medicine. The pharmaceutical industry. Okay, vamos a ver. Car components. Okay, let's see Carlos Roberto.
core components. A. Car components, right? Yes. The automotive industry. Okay, letter F, the automotive industry. Automotive industry. Car components. The automotive industry. The automotive industry. Automotive industry. Very nice. Si pronunciáramos británico, automotive, ¿verdad? No hay problema. Los dos son correctos. Ok, let's see. Miguel Ángel Domínguez, hair salon service. Hair salon service. Hey, the beauty and personal care industry. Perfect. Repeat, hair salon services. Hair salon, The beauty and personal care industry. The beauty and personal care industry. Okay, aquí dice, miren, personal, ¿verdad? Porque es un cuidado personal. The beauty and personal care industry. Perfect. Luego tenemos clothes. Clothes. Okay, y esta sería ya the textile industry, ¿verdad? Textile industry. Okay, very nice. Vamos a dejar para mañana ya solo revisar esta y la conversation. Para mañana vamos a dejar eso porque ya el tiempo se nos ha agotado. Okay? Right. Pero ya ustedes lo tienen, ya solamente es de corroborar. Y mañana vamos a tener la conversation porque voy a necesitar. ¿Se acuerdan con quién participaron para que tengan la conversation? Yes. Y luego vamos a pasar al siguiente tema, tomorrow. ¿Ok? Ok, very nice. Yes. Tomorrow. Solo le quiero preguntar algo de las tareas. Ah, sí, sí, dígame, dígame. Hice la tarea de este día, pero no la pude hacer porque dice ahí que hay que poner el do y el das, pero ya le di vuelta, revés y derecho, y ni una me sale buena. Ni una le sale buena. Porque dice que hay que poner el auxiliar. Lo que tiene que ser mayúscula. Lo que tiene que fijarse es... No es que he puesto con la mayúscula, hay veces que si uno deja doble espacio está mal, eso ya lo sé. Pero bueno, no me lo agarra, ya lo hice de varias formas y no me lo agarra. También, no sé en qué me equivoco. No sé en qué me estoy equivocando. Vaya, es la tarea número 7, ¿verdad? No, 6. No, 7. Ah, perdón. La de ahora más. Ajá, sí tiene que ser. A 7. Nada, no sale. Sí. Vamos a ver ahorita. Ok. ¿Cuál es el problema que les aparece? Ahí dice de que hay que como poner la oración y que no nos olvidemos de poner el auxiliar. ¿Y le ponen el signo? Yes. ¿Le ponen el signo? Vaya, hay que asegurarse. Primero hay que asegurarse. Ahí tienen una parte, ¿verdad? Dice, what this machine, y luego do. Ahora, ¿cuál es el auxiliar que están utilizando en este caso usted, Irma? Ese que me dice machine es el do. Ah, entonces por eso es que le sale mala. This machine. Ah, ¿verdad? Entonces por eso les digo, hay que asegurarse. Hay que asegurarse en el sujeto para poder utilizar el auxiliary. Cuando de repente, vaya, si ustedes quieren avanzar en las tareas, está perfecto. Pero si hay una tarea en la que tienen dudas, mejor se aguantan y me dicen, teacher, explíquenos algo aquí. Va, yo más o menos les explico. ¿Verdad? Teacher. Yes. Puedo compartir porque yo lo tengo así y no me agarro. Ok, compártalo. Vamos a ver. What does this machine? Y lo demás. Vaya. La primera mayúscula. Sí, la primera tiene que ir mayúscula. Y
Ok, y la hora, déjeme ver la oración completa del number one. Ah, what does this machine? Le hace falta algo. Porque solo tiene what does this machine. ¿Y el verbo? ¿Cuál es el verbo que le han dado ahí? No hay verbo. ¿Cómo no? Yo. Correcto, aquí le hace falta. Aquí le hace falta el auxiliary. El verbo ya lo tienes tú. Ajá, dele ahora. Exactly, ¿verdad? Yes. Entonces, recuerdan que les dije que el do puede estar dos veces en la oración, una como auxiliar y la otra puede estar como verbo. Ajá, very nice. Ok. Who does she meet on Saturday? Good. Fíjese, Joana, ahí algo. Fíjese, ahí hay algo que le falta. Y es bien sencillito. On Saturday. No, fíjese bien. Ahí hay algo. Mayúscula. No. No, ahí le hace falta algo. Un signo de pregunta. Ahí hay algo que le hace falta. Bien sencillito, bien sencillito. Ah, la vaya. S le falta del Saturday. Ah, Ángela se llamaba, ¿verdad? Así me llamo. Ah, sí, mira. Ok. Oh, buena. Ok. Bien. Hoy sí ya, Joana, porque si no toda la base. Sí, sí, bien. Sí. Ajá, ajá, ok. Eso está buscando. Hagamos un poco, Joana, terminémoslo. Ay, vea. Terminémoslo, Joana. Ok, bueno, hagámosla. How many people? Pizza. Hi. How many people? How many, la mayúscula. Sí, yes. Ok, how many? ¿Se le quita el 2? How many people? ¿Será algún doble espacio que tendrá entre la D y la D? Dos, sí. Tiene que ser that porque lleva chi. Le sale mala. Sí. ¿Será que tiene doble espacio después de how? Podría ser un doble espacio. Porque se mira como muy abierto. Ajá. Y con un espacio le sale malo a uno. Esa sí está rara que le salga mala. Mire, esa sí está rara. Póngale punto. How many people? Será ahí tú de Super Mike. Supervise. No, esa sí está rara que le salga mala. ¿Por qué? Supervise. No. How many no people? Lleva tú. No, no. Será al revés. How many does she people supervise? No, así está buena estructurada. Lo que no entiendes es por qué está saliendo mal. La damos how many people. Eso me salió mal a mí también, teacher. Sí, sí, eso estoy viendo, porque esa sí está correctamente. Sí. How many teacher, people? Yes. How many is la que es cuánto? People, no how será. Many people? ¿Se recuerdan que les expliqué los contables, los no contables? Ajá, how many es contable. How many people do she supervise? Vaya, resolvamos las otras y dejemos esa de último yo. How much is it cost? Ah, vaya, ahí está mala esa. El
Vaya, ayudémosle, pero vamos a ver. Yo no, no la puedo hacer yo. El is, no, aquí no la no va. El is no va. ¿Qué? That's the discourse. The discourse. Y el la H mayúscula. How much does how discourse? Does discourse. Okay. Va, yes. Así es. Qué bárbaros. Va, solo esa está mala. Pero esa. Pero mala no está, si no entiendo. Póngala sin mayúscula otra vez, vamos a ver. Que la ponga al revés, teacher, como dijo Silvia. Tal vez así la ha tomado el sistema o la aplicación. Intente. Yo dudo que la hayan tomado así porque. ¿Qué quiere decir? Porque la estructura no es. No. Mm-mm. How many? No. How many? No. How many does she people supervise? Mm-hmm. Después del does she. She people. No sé, no creo que es decir, sí. Es que está mal. No. Pero creo que le dejó todavía más adelante otra vez el she. Ah, el she. Hagamos una. Ah, vaya, dale una vez más. No. Bórrala toda, Ivana. Bórrala toda. Todo. Volvámosle a escribir. Dele. Crucemos los dedos ahí. Loca esta cosa, ticho. Ya ven que sirve cruzar los dedos. Yo les dije, crucemos los dedos. Ok. Le voy a tomar captura y lo mando al grupo. Ah, no se vale. Por favor, dice. Es lo correcto, teacher, le ayudamos. Es cierto que tenemos que tener el compañerismo, pero no hace. Ay, los compañeros, hace rato le había tomado screenshot yo y está diciendo. Ah, ya ven. Ok, entonces ya ven que son pequeños detallitos que hay que fijarse uh-huh. en las oraciones. Había una que era una S, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y hay que fijarse, ¿verdad? El do y el does pueden ser auxiliar y pueden ser verbos en la misma oración. Ok. Voy con la asistencia. Y también necesito que hoy sí se va a quedar conmigo, ¿verdad, Claudia? Yes, teacher. Ok. Vamos a ver. Ana Daisy Fuentes Villegas. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Carlos Roberto García Ramírez. No. Ok. Present. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Ok. Claudia Guadalupe Ares de Gómez. Present, teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present, teacher. Ok. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Excelente. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Excelente. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Karina Melissa Estrada Aldana. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok, Karina. Miguel Ángel Domínguez Santos. Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Olga Marlene Gómez Ríos. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Excelente. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Perfecto. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Very nice. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present.
Ok, Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Ok, and William Mauricio González García. Present. Ok, so see you tomorrow. No vayan a faltar mañana. Vamos a ver el simple present. Es un tema bien importante, ¿verdad? Así que hay que estar listos mañana por tarde a las 8:15 por tarde, ¿verdad? Si ustedes vienen, pero tratemos de estar temprano para que no nos perdamos el simple present. Es un tema bastante bonito para hablar sobre qué hice, qué realicé, ¿verdad? En pasado. ¿Ok? Good night. Bye. Bye, teacher. Mañana la selecta, ¿verdad? Bye. Bye, Mitch. Bye. Bye. Goodbye, baby. Bye. Good night. Good night. Ok. Ok, teacher. Como usted ya sabe, INSAFOR siempre le da unos minutos, igual que inglés corporativo, por si hay alguna duda que usted tenga referente a los temas que hemos visto. Yes. Ok. Fíjese que tengo aquí, este realmente es el tema que fue de la semana pasada, pero no me quedó muy claro como de la passive voice y active voice. Ok. Ahorita tratamos de esclarecer. Active voice and passive voice. Puede ver la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Active voice. El active voice es normalmente lo que nosotros, las oraciones comunes, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, a dog is eating, ¿verdad? A chicken. A dog is eating a chicken. ¿Verdad? Está en presente. Dice, el perro está comiendo un pollo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo convertimos el passive? Vaya. Ahora el passive, lo que usted tiene que tener claro es que acá vamos a ocupar siempre el verbo to be. Y luego, que el verbo va a ir in past participle. Past participle. ¿Verdad? Hay verbos. ¿Se recuerda una lista que les mostré de verbos? Sí. Ok, está el verbo en presente. Está el pasado simple. Y está, por último, el pasado participio. Pasado participio, sí. Entonces, el que vamos a utilizar con el voz pasiva es el pasado participio. Ajá. Entonces, acá tenemos a dog, es el eat, ¿verdad? Es el subject. Luego tenemos is eating a chicken. Aquí tenemos el verbo eating, is eating, porque está en presente progresivo. Y el complemento a chicken. Ahora, lo que nosotros necesitamos es pasar el chicken, ¿verdad? Lo que aquí es objeto o complemento, pasarlo a ser sujeto en el pasivo. Y decimos, ¿cómo sería entonces? A chicken. A chicken. Y ahora necesitamos el verbo to be. Is being eaten by a dog. Entonces, ¿qué pasó acá? Como la oración está en progresivo, aquí tiene que ir en progresivo. Dice, un perro se está comiendo un pollo, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí dice, un pollo está siendo comido, ¿verdad? Así la traducción literaria así sería. Está siendo comido por un perro. Pero como no podemos decir comido porque es incorrecto, nosotros decimos, un pollo está siendo devorado por un perro.
Ajá, entonces, el que aquí era la acción principal, acá se vuelve secundaria, porque la principal es que el chicken está siendo comido. Y acá, en el active voice, es que el dog está comiendo. Entonces, eso es lo que pasa, que cambia, ¿verdad? Cambia el rol. Cambia como el rol. Ajá. Y aquí es de aprenderse los, realmente los verbos. Los verbos, por eso yo les dije que, sí. ¿Se recuerdan que les dije? Necesito que traigan al menos 5 verbos aprendidos, ¿verdad? Y así se van a ir aprendiendo más. Sí, sí, ajá. Porque ahí tenemos que aprenderlos para poderlo hacer la... Para poder hacer el pasivo, sí, tienen que ir aprendiéndolo. No sé si está correcto o hay otra duda. No, no, ahí está correcto, sí, la verdad es que ahí, la verdad es que hay que memorizarse esos verbos para poderlos aplicar. Así es. Y así. Ahorita con lo que estaba explicando, teacher, porque igual yo había contestado ese ejercicio, ¿verdad? Igual no. me habían salido, estaban malas, ¿verdad? Ajá. Ahorita veía que usted nos ayuda a resolverlo. En el caso que usted dice de que también el do a veces también no es solo como auxiliar. Hello. Hola. Hello. Ya se le quedó ahí. Creo que fue mi problema. Ah, bueno. Okay. Lo que me estaba preguntando ahí cuando usted nos explicó ahorita. ¿Ticha? Sí, sí, me escucha. El ejercicio, donde nos decía que también el do. En oraciones también puede ir como verbo, sí, sí. ¿No? Verbo y auxiliar al mismo tiempo. Ah, vaya. Por ejemplo, yo igual había dicho que estaba mala. Por ejemplo, aquí, what do you do? Do. On Saturday. ¿Qué va a hacer Saturday? What do you do on Saturday? ¿Cuál es acá el verbo? ¿Cuál de los dos do? El segundo. Ah, el segundo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y este qué es? El auxiliar. Perfecto. Entonces, what do you do on Saturday? Aquí está fungiendo como verbo y acá como auxiliar. Sí, ahí con la pregunta. Uh-huh. Okay. Y entonces sí, ya el afirmativo usted dice, ya no dice I do, sino que dice I work on Saturday. Ahí porque ya no contesto como I do. Porque como usted le dice, ¿qué hace? ¿Verdad? Ajá. Entonces ya cuando usted le pregunta qué hace, no le puedo decir yo hago, no, sino que le dice yo trabajo, yo juego, yo duermo, ¿verdad? Etcétera, dependiendo. Ya tengo como la explicación. Ajá, pues ya. Ajá. Sí, la explicación de qué hace. La pregunta es qué hace, ¿verdad? Y la respuesta es que es ya lo que yo desarrollo el sábado, ya sea que trabaje, que duerma, que juegue, etcétera. Ok, está bien, teacher. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, por el momento no, voy. Ok, muy ahí bien. Vamos viendo, pero gracias por su tiempo, teacher. No, ya sabes, estamos a la orden. Ayer no pude y entonces por eso le dije que no podía entrar porque tenía problemas con micrófono. Ok, no se preocupe. Está bien. Ok, gracias. Good night. See you tomorrow. Good night.